Aunque no hay peregrinos, ¿cómo van las actividades ahí en la Basílica? Raúl Flores, me enlazo. ¿Qué tal, querida Yuri? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Imagen Televisión. Las actividades empezaron desde muy temprano con la elaboración de un tapete con más de 80 mil flores que se juntaron, se recolectaron de todos los arreglos florales que trajeron los peregrinos en días pasados. Por lo menos se dan 14 mil velas que se van a poner en el entorno de este tapete monumental. Y un dato muy importante, Yuri. Por cuarta ocasión se cierra la Basílica de Guadalupe. La primera fue en 1929 con la Guerra Cristera. La segunda en 1974, cuando la Basílica, la original Basílica de Guadalupe, sufrió daños por un sismo y hundimientos en su suelo. La tercera en 1979 del traslado de la Yate a la nueva sede de la Basílica de Guadalupe. Esto en conjunto y a partir del 22 de unos días pasados aquí en diciembre por la pandemia se volvieron a cerrar. Pero esto no impide que los feligreses hayan llegado hasta sus puertas evadiendo todo este cerco que está desde lo que es Calzada de Guadalupe hacia Circuito Interior. Pero también este cierre ha afectado notablemente a los comerciantes. ¿Qué te parece si escuchamos a un comerciante de nombre Guillermo, que nos dice cuánto es la pérdida que tiene diariamente por estos cierres? Pues económicamente estamos totalmente afectados desde principios de pandemia, ¿no? La alcaldía no te ha dicho absolutamente nada, se les ha pedido apoyos y pues no, o sea, no hay ningún tipo de apoyo por parte de ellos hacia nosotros los comerciantes. Y también está la llegada de los feligreses que lograron evadir, como es el caso de Miguel Ángel Sánchez, que llega desde el municipio de Los Reyes, La Paz, y tiene más de 30 años que ha llegado hasta las puertas marianas aquí a los pies de la Virgen del Tepeyac. Sin embargo, hoy con todo el operativo de más de 1,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues simplemente evadió a través de su bicicleta y llegó ya casi a unos metros de la Basílica de Guadalupe. Escuchemos lo que dice el señor Miguel Ángel. Pues yo, aunque no abran la iglesia, yo tengo que ir a dar gracias al pie de su altar hasta donde yo pueda llegar. ¿Le permitieron la entrada o cómo entró? Porque es muy difícil de que lleguen hasta acá. Le tuve que dar la vuelta, le busqué para llegar a lo más cercano que podía ser el atrio. ¿Y lo logró? Pues aquí estamos, gracias a Dios, y ya le di las gracias. Y será a partir de las 17 horas con 30 minutos, hora del centro del país, mi querida Yuri, cuando ya estas más de 14 mil veladoras se enciendan como representación de cumpleaños a la Virgen de Guadalupe. Y a partir de las 11:45 de la noche, vía streaming, vía pues este portal de video, se va a llevar a cabo las tradicionales mañanitas desde el interior de la Basílica de Guadalupe. Yuri, lo que tenemos hasta este momento. Te agradezco mucho, Raúl. Muy buenas tardes. Muy buena tarde.